Mirar dónde estoy. En el centro, mirar. Estoy ya aquí en sol, mirar el árbol, qué chulo. Hay de gente que no lo podéis ni imaginar, pero mirar qué bonito. A ver. Mirad. Es que mirar toda la gente que hay, ¿eh? Es alucinante. Mira, tío Pepe, sí, ahora te hago una foto. Mirar toda la gente que hay. Bueno, mirar, y vamos a cenar ahí, en el Red Dragon Hot Pop. Ahora os lo enseño cómo es por dentro. Vale, vale, esto es así, que calienta este de tomate, ¿no? Y ese de setas. Sí. Ya se está calentando y aquí hemos pedido... ¿Esto cómo se llama? Sí, pero esta seta no me acuerdo. Ah, vale. Bueno. Y esto son almóndigas, te ha dicho que es un combo, como de ternera, cerdo, de gamba. Vamos a ver qué tal. Mirad, ahí está toda la carne que se pone alrededor, verdura. Mirad. Las setas. Buenos días, bueno, hoy es domingo. Como visteis, estoy con, no sé si tendré un poquito hasta de fiebre, ayer un frío. Bueno, como habéis visto, lo de antes, estaba Madrid petado. O sea, petado, me estoy haciendo la leche, que voy a desayunar. Ya me tomo la pastilla. Imposible, o sea, imposible. Estuvimos cenando en ese sitio, que como habéis visto, y ahí se va echando las cosas, la verdad es que muy bien. Estuvimos que esperar afuera muchísimo tiempo, como una hora o así, y que hacía un frío, y yo llevaba encima un vestido. Helada, helada me quedé. Y yo creo que me estoy poniendo mala, claro. No había de otra. Me estaba poniendo mala. Pero habéis visto el árbol. Otra vez cuando vaya, porque vamos a volver a ir, vamos a ir a la Plaza Mayor, a los puestecitos y todo. Ay, calentita, qué gusto. Y os lo enseño. Bueno, en el puesto que habéis visto antes, que había así pastelitos Black Labac, creo que se llaman, una pinta, bueno, al final compramos. O sea, tuve que vender un riñón para pagarlo. No voy a decir el precio, pero una pasada. Ya pueden estar buenos, no los hemos probado. Hoy como vienen mis padres, los pondré luego con el café. Pero os los voy a enseñar. Mirad. Mirad, chicas, qué y chicos, mirad qué pinta tienen. O sea, yo es verdad que los he probado así este hace años. Pero mirad qué pinta. O sea que luego os contaré a ver qué tal. Aquí tengo a mi Coqui. ¿Qué pasa, mi niño? Que ahora luego abrará su calendario de Adviento hoy, que es día 3, domingo. ¿Verdad? Hoy. Madre mía. O sea que, pero mirad. Una pasada. Y ya os digo. Tendrá que estar bueno, porque si no... Voy a desayunar, me voy a poner a hacer los codillos y ya os digo que esa receta la tenéis en mi lista de reproducciones, ¿vale? Por eso no la voy a grabar. Y además van a venir mis padres y eso, o sea que luego os enseñaré cómo Coquito se come su día hoy de calendario de Adviento y luego os cuento a ver qué tal esto. Y quiero a ver si me pongo las uñitas. Ya veré a ver cómo ando, porque me voy a tomar ahora la temperatura porque estoy caliente. Bueno, hay una niebla, mirad. Mirad qué niebla. Mirad. Es que no os podéis ni imaginar el frío que hacía ayer. O sea, un frío de hielo, de frío, porque aire no hacía, era frío. Y claro, pasamos un frío... Buah. Pero bueno, voy a desayunar. Bueno, pues nada, voy a meter este trozo aquí en medio porque es que me ha llegado esta tarde y no me la esperaba. No me la esperaba. Porque siempre me suelen mandar un correo, te va a llegar, pero esta vez no. Vamos a ver, chicas. Lo que nos gusta a nosotros es una disfruta vos.
Vale, primero, en la cajita de información os dejo un código de descuento que la primera caja 9,99 y a partir de ahí 19,99. No hay permanencia, o sea, la podéis coger, por ejemplo, un mes para probar o 2 meses y luego os podéis dar de baja. Y ya os digo, que entran novedades, cosas nuevas, entonces para que las probéis. Además, que siempre la caja está valorada en mucho más de lo que cuesta. Y a ver, este mes es de El placer es nuestro. Siempre viene aquí un papelito con alguna receta y aquí lo que viene y los precios en lo que lo vende la tienda. Vale, empezamos por lo que es más caro, que es de la marca Botanicals, que es una mascarilla reequilibrante y revitalizante facial, 69 euros. ¿Pero qué es? ¿Una mascarilla? Sí, pone transforma tu cutis y reduce los signos de envejecimiento en un solo tratamiento. ¿Y cuánto vale? En el 69 euros. O sea, fijaros, ya solo con esto. Y la verdad es que esta marca, bueno, no, esta, la que siempre viene mucho es otra. Mirad, el botecito es de 60 mililitros y una mascarilla facial. A ver qué tal. Nuestro cutis, ¿se nos queda? Vale, esto es extra chocolate y avellanas, Kellogg's, vale 3,69 y eso nos vino la semana pasada, el mes pasado, que lo tenemos ahí, que eso lo tengo que probar, pero es que no puedo. No. Mirad, viene con frutos secos y chocolate, el chocolate y avellanas, es avellanas y chocolate. Y no, esto es... ¿Qué? A ver, Usión. Eso es... pues, ¿qué pone? A ver. Pues pone, extra... Ah, viene extra de chocolate y avellana. Sí, es como si fuese muesli parecido. Eso, muesli. Eso es lo que quería decir. Porque eso es lo que comía papá. Sí. 375 gramos. ¿Y cuánto vale? 3,69. Pues esto lo probaremos. Porque también para comer así, que no hace falta a lo mejor... O en yogur también. No, tú no, pero me crees feliz. Yo el otro, que el otro tiene una punta. Sí, que todavía no lo has usado. Sí, lo tengo que usar. A ver, es porque es el otro... Este es solo de granola con avena. Esto sí lo puedo comer. Granola con avena. Este es el que nos vino el mes pasado. Pues mira, ahora para merendar lo pruebo. Vale. Vale, esto que son chips premium, queso curado y trufa. De la marca Fried Rabbit, que son 2,30 lo que vale, y pone sabor a queso curado y trufa en colaboración con Masterchef. Sí, mirad, tiene que estar queso curado y trufa. Hay que probarlo. Eso es fabada asturiana receta selecta, de la marca Litoral, 4,95. Esta creo que nos vino hace 2 cajas o algo así, y a José le gustó. La verdad es que como a nosotros no nos gusta la judía, pero a ver si le gustó. A ver. Luego vienen también así publicidad de las cositas que... Ahora, esto tampoco lo puedo poner, ¿sí? Con lo que me gusta. Brownie de chocolate, de la marca MR Brownie, 2,20. Mira, pone atrás, pruébalo caliente, o sea que se puede poner... Mira, pruébalo caliente. Mira, ya estoy mirando los ingredientes. Porque si no lleva... Puede contener traza de leche. Ya está, no lleva nueces. No, o sea que lo puedes probar. A ver, vamos a mirar, a ver. Esto me imagino que vendrán. Ah, vale. Vienen individuales. Mirad. Vienen así, individuales. Y lo puedes calentar. Vale, esto es... Chutney de tomate y pimiento, de la marca La Vieja Fábrica, 2,79. Y pone, es ideal sobre una tostada crujiente con queso curado, semicurado, de cabra o incluso azul. Y perfecta para acompañar quesos y carnes. Sí, pone aquí, chutney de tomate y pimiento. Bueno, pues lo probaremos a ver qué tal. Yo esto en mi vida lo había oído. ¿Habéis visto? Vienen así cosas que... Yo, por ejemplo, esto no lo había oído y a lo mejor lo pruebo, no gusta, pues oye, lo puedo comprar. Viene bien así para esas cosillas. Caldo natural de pescado de la marca Aneto, 3,56.
Vienen así dos brick pequeñitos de pescado. 330 mililitros. Los dos. Sí. Entre los dos, creo. A ver, no encuentro. Yo lo de los mililitros nunca lo encuentro, ¿eh? Pues no sé, chica, no lo encuentro. Aquí, mamá. Ah, sí, 330 mililitros cada uno. Vale, esto es salsa barbacoa. Anda. De la marca Helios Selection y son 2,25. Pues mira. De eso hemos tenido el ketchup. El ketchup, que ya lo gastamos. Y ahora mira, la salsa barbacoa. Barbacoa ahumada. Ya os contaré a ver qué tal. Que, o sea, como va abriendo y lo va abriendo y va. Caja roja Creation. De ¿está Nestlé, nueva? Caja roja. 6,99. Pero es que tampoco lo puedo comer eso. Leche y avellana. Avellana no puedes. Tampoco sabemos la nuez. Si es verdad que no puedes. Bueno, yo me lo como. Bueno, tú lo pruebas. No, lo pruebas y ya está. Mira, viene con caramelo. Mirad, chicas. Avellana, caramelo. Ten cuidado. Y el chocolate. Esto es nuevo, yo creo, porque yo nunca le he visto este de la caja roja. Ya probaremos y a ver qué tal. ¡Anda! Servilletas Navidad Renova. 2,36. ¡Hala! Para Navidad ya tengo servilletas. ¡Qué chulo! Pues sí. Claro. Entonces, ¿qué va a caer? Y dos de Selecta San Miguel. Cerveza de esta. Cerveza tostada extra. Cada una vale 0,97. Y hay dos. ¿Veis? Siempre alguna cerveza así, eso entra siempre, ¿a que sí? Oye. Y ya está. Pero. ¿Qué? Me he olvidado esto. Salmolejo. Porque esto a lo mejor no le tocará a todo el mundo. Ah. Me imagino. Oye, está bien, ¿eh? Sí. ¿Y esto? Debe ser nuevo. A ver, pruébalo. Para que vea qué tal está. Y a ver cómo es así. Espera, espera. Sí, vienen los paquetes que te doy. Ahora. Ah, nada, es una magdalenita chiquitita. Un brownie. Mira. Pequeñito. A ver, pruébalo, a ver qué tal. Es que los brownies suelen llevar nueces, por eso sí, no lo he leído. Pero es que parece que no. Pero un mordisco así pequeño. No, no, es chocolate. Es chocolate. ¿Qué tal? Y calentito tiene que estar bueno. Qué bomba de chocolate, o sea. Es que además tiene aquí chocolate y virutas, ¿ves? Vale, o sea que os voy a dejar en la cajita de información mi código de descuento. O sea que nada, chicas, os dejo con el vídeo. Seguís con el vídeo. ¡Hola! Bueno, hoy es lunes. Hay un popurrí de vídeos. El de hoy que vais a tener, que madre mía. Y nada, es que he venido de los almacenes. Me he puesto lo de arriba ya del pijama. Un frío, chicas. Un frío. Yo estoy pasando muchísimo frío, no lo sé. Mirad, he hecho patatitas, las del bote cocido. Eso, y tengo pescado para comer y para José un filete de ternera. Tengo aquí, para que veáis, filete de ternera para José, perdonar, y emperador para nosotras. Tengo aquí, tengo en la nevera, que lo saqué anoche aquí en la nevera, el emperador, con las patatitas esas cocidas pero con ajito y perejil y un poquito de sal, y están buenísimas. Bueno, y a mi Coqui, que no le hemos dado su calendario de adviento, ni ayer, y hoy, ¿se lo vamos a dar hoy? A ver, ya viene, tiene aquí, que tiene dos, y hay que abrir, Coco, a ver si os pongo aquí y podéis, así. Ven, ven aquí, mira. A ver, vamos a abrir. Vamos a abrir el 3. Mira, Coqui. A ver, mira, el 3. Vamos a abrir el 3. ¡Oh! ¡Un hueso verde! Mirad. Ven, ven aquí que te vean. Espera, te lo parto por la mitad. Oh.
Esto es un poco duro, Coqui. Ay, toma, mi amor. Él se va ahí a su camita a comérselo. Mirad. Uy, perdonad. Él va ahí a su camita a comérselo. Toma, el otro trocito. Está un poco duris. Está un poco durito. Vale, el 3 y hoy es día 4. Vamos a abrirle el 4, que es este de aquí. A ver qué color. ¡Anda, amarillito! Un huesito amarillito. La ha tocado. Mirad. Amarillito. ¡Mira! Hoy dos premios, que ayer no te lo di, Coqui, que se me olvidó. Se me olvidó. ¿Cómo come el Coqui? ¡Ay! ¡Dios! Las piernas, las rodillas. Pues nada, es que hemos estado en los almacenes y he venido nada, hace muy poco. Y qué susto me he dado. Estaba ahí con una cosa que estoy haciendo en la freidora de aire y de repente se apaga. Digo, Dios, se me ha roto la freidora, la desenchufo la y nada. Y es que se me había ido la luz de la casa, se me había bajado los plomos. Madre mía. Mira, mi gordito bello. O sea que nada, chicas, así no sé cuánto tiempo llevo de vídeo, un caos. Pero bueno, es que no, ayer por la estuvieron mis padres, como dije, y se fueron a las 7 y pico, así. Entonces, ya nada, luego ya estuve haciendo algunas cosillas, bajé a Coqui, cenamos, todo el rollo. Entonces no grabé nada. Y se me olvidó darle a Coqui su chuche, su premio de su calendario. Y hoy, pues eso, está por la mañana en los almacenes. Luego me tengo que poner a hacer, a subirlo en el catálogo del WhatsApp y todo el rollo. Entonces no... Bueno, esto, chicas, lo que os enseñé. Buenísimo, pero vamos, ya os digo yo que esto tiene azúcar. Yo nada, 2 o 3 mordiscos pegué a uno, pero está muy bueno. Pero claro, tiene mucha miel, mucho azúcar, muchísimo. O sea, esto es una bomba de relojería. Pero bueno, así para probarlo y para eso, pues cogimos. Y mis padres también lo probaron, les di para que se llevaran, porque eran muchos. O sea que... Y nada. Y eso, la verdad es que no mucho más. No mucho más, qué pelos llevo. Me tengo que echar ya el tinte, que me ha dicho Tina, ¿cuánto quieres que te eche el tinte? Este viernes lo compraré, mirad, porque ya tengo canillas. Loco, estos pelos que se me ponen aquí, mirad. Tengo unos pelos y... ¿Qué os iba a decir? No me acuerdo, chicas. Ah, bueno, pues eso, que el viernes lo voy a comprar y... para que me lo eche, porque tengo unos pelos ya que madre mía. Oh, y ayer es que me acosté pronto, a las 10 y cuarto, 10 y media, le digo a José, me voy a la cama, no puedo, necesito dormir, descansar para mañana lunes levantarme bien y empezar bien la semana. O sea que nada, voy a dejar el vídeo aquí, no sé cuánto habré grabado, ya mañana grabo y eso. Y quiero hacer también la receta de los... ¿Cómo se llama? De la mozzarella. A ver si mañana también grabo por la mañana y luego por la tarde lo grabo esa receta para que la tengáis también en otro vídeo. Y tengo que poner el árbol, chicas. Madre mía. Se me está juntando el hambre con las ganas de comer, chicas. A ver si lo puedo poner esta tarde y grabo. Qué caos. No sé, a ver. O mañana... Vamos a ver. Ya vamos viendo cómo va la cosa. Pues eso, que muchísimas gracias por estar ahí, darle a like, suscribiros, un besito enorme. Quiero saludar a, esperar un momento, a Rosa, que vive en Francia, que está así como un poquito bajito de ánimos, nada, mucho ánimo, un besito enorme y para adelante, que a mirar para atrás ni para coger impulso. O sea que nada, muchísimos ánimos, guapa, y como a poco ya verás cómo vas a estar mejor.
besito enorme. O sea que nada, chicas, eso, lo que os decía, que muchísimas gracias por estar ahí, darle a like, suscribiros, un besito enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!